A ver cómo le cuento yo a mi nieta que no tiene una paliza. Cada uno el rey y el alfil del mismo color. Y claro, en el medio el rey y el rey. El primero es con blanca, el segundo es con negra, ¿vale? En la mesa 2. Después de una semana, mira, lo pinté. Me ha mulado. Julia. Hola, buenas tardes. Gracias por haber acudido al 17 torneo de Semana Santa de San Pedro de Alcántara. Mi nombre es Francisco Jesús Pareja López, presidente del Club de Ajedrez San Pedro. Y se está disputando el 17 torneo de ajedrez de San Pedro de Alcántara. El ritmo de juego son a 15 minutos para cada jugador, ¿vale? Los premios pues son las categorías general, sub 14, sub 12, sub 10, sub 8 y los locales. ¿Cuántos participantes? Los participantes hemos tenido 36 participantes en total. ¿Las edades? Porque hay niños pequeños. Sí, la modalidad es suizo a 7 rondas para todos los jugadores. Y hay niños y mayores, y juegan entre ellos, no hay... ¿El más pequeño qué edad tiene? El más pequeño tiene 5 años. ¿5 años? Con 5 años ya juega al ajedrez. ¿Son profesionales? Sí, sí, lo importante es que disfrutan con el ajedrez, se divierten y lo pasan bien. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde, más o menos, que se hará la entrega de premios. Sí, nosotros como llevamos más de 20 años organizando eventos, pues tenemos contacto de muchos jugadores y muchos veteranos que a lo mejor llevan tiempo hasta sin jugar, pues se han animado hasta a venir aquí a jugar. ¿Cuántos torneos hay al año y si salís fuera también a jugar con los clubes? Sí, nosotros jugamos la Liga de Primera Andaluza, hemos estado jugando, que este año pues tendremos que jugar la promoción y después pues organizamos a lo largo de todo el año pues el torneo de Semana Santa, el de primavera, que lo haremos en un par de meses, después el torneo de verano, el de Navidad, el Open
su 2400 de la Costa del Sol, que queremos volver a retomarlo de nuevo, y después el memorial a Juan Antonio García. Es un juego que se desarrolla mucho la mente, voy a decir, que es beneficioso para la mente. Sí, el ajedrez es beneficioso para la mente, para, en fin, para todo, incluso algunas enfermedades dicen que es bueno, desarrollan ciertas facultades y todo. Pero el ajedrez lo más bonito es llegar y disfrutar y jugar en las 64 casillas. Bueno, ¿por qué veo tan pocas mujeres participando en el torneo? Sí, bueno, las mujeres se están animando a jugar al ajedrez, pero sí, es cierto que ahora hay dos niñas nada más. Bueno, esperemos que haya más. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por venir. Mesa 8, Lucas Garré de Bertimán contra Marta Camacho Baladé. Mesa 9, Miguel Morales García contra Mario Mena Ruiz. Mesa 10, la 10 empieza por aquí, ¿vale? Miguel Morales Tocón contra Luis Carmona Ripoll. Mesa 11, Ignacio Palma Troya contra Tito Sola Sutú. Mesa 12, Marco Otero. Bueno, pues suerte a todos y juega en blanco. Buena partida.